Entonces a Rosana Vicentela, volvemos justamente al ámbito de educación. Rosana, ¿cómo le va? José González la saluda, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está, José? Buenas tardes. Bien, bien. Bien, bueno, muchas gracias, Rosana, por comunicarse con nosotros. Queremos justamente que nos comente sobre esta posibilidad que se está analizando por parte de la provincia y de la nación, evidentemente, lo que es esta presencialidad administrada. Bien, sí. Esto es algo que se está evaluando, incorporar lo que es la presencialidad administrada, que implica, bueno, algunas modificaciones con respecto a lo que ha sido la presencialidad cuidada, que es la presencialidad en la que nosotros estamos ahora actualmente en las escuelas, que implica con modelos de asistencia alternado, con presencialidad, no presencialidad, desde la virtualidad, por semanas. Entonces se suma este nuevo concepto que tiene que ver atendiendo puntualmente a la situación sanitaria de la provincia, de las zonas y de la escuela. Esto se aplicaría de una manera puntual en algunas escuelas o en alguna localidad de algún departamento de nuestra provincia donde los casos, por así decir, los casos de que den positivo vayan en aumento de una manera marcada. Y esta decisión se va a tomar de manera conjunta con salud, sí, con la gente del comité COVID-19, bueno, y entre todos se evaluará la situación de estas zonas, localidades o escuelas en donde los casos se muestran que van avanzando, y ante eso se requiere mantener la presencialidad, pero especificando en algunos grupos. Acá en la provincia lo que se ha estado evaluando es priorizar los estudiantes de primer año y de sexto, o del último año, en el caso del secundario de técnico, por ejemplo, de séptimo. Bien. Ese sería, en todo caso, cómo se podría implementar en el caso del aumento de los contagios. Priorizar los niveles iniciales y los últimos años. Esa sería la forma. El inicio del ciclo o el nivel, es decir, primer año, o el último año donde finalizan el ciclo o el nivel. Bien, porque otra de las opciones era reducir la cantidad de días que van los chicos a las aulas, como puede ser, en lugar de una semana, 3 días. Claro, esta propuesta tiene 3 modelos posibles, esto de la presencialidad administrada. Bien. Esto de que reducir la cantidad de días, pero continuar la misma, digamos, los grupos que estaban asistiendo actualmente, de todos los niveles y modalidades. La segunda propuesta tiene que ver con esto de priorizar en esas escuelas la asistencia presencial, los demás continuarían de manera virtual. Sí. Y la tercera opción sería sugerir priorizar la asistencia de aquellos estudiantes que están en proceso de promoción acompañada. Pero esta tercera propuesta, nosotros en la provincia ya la estamos trabajando paralelamente con programas específicos como es Prasil Primaria o Prasil Secundaria, que ya están trabajando, mientras está el cursado normal, están trabajando con estos grupos de estudiantes que quedaron en promoción acompañada. Bien, y esta sería la mejor forma en cuanto a reducir la cantidad de chicos en lugar de evitar la cantidad de veces a las cuales se va a la escuela para la provincia. Sí, porque, o sea, la idea es priorizar la presencialidad de aquellos grupos que necesitan fundamentalmente porque finalizan un nivel o un ciclo, ¿sí? Y necesitan las herramientas, los saberes, los conocimientos para pasar a un nuevo nivel. O quienes están iniciando porque justamente se están preparando para el recorrido de esa trayectoria educativa en ese nivel. Claro. Entonces, si pensamos en primer año, por ejemplo, de la secundaria, los estudiantes han estado cursando en un 2020 desde una modalidad virtual el último año sexto grado de la primaria, y el inicio en la secundaria implica un nuevo nivel con nuevas modalidades de trabajo, de enseñanza, de aprendizaje, y requiere la guía, y por eso se busca potenciar y promover la presencialidad. Claro, para el resto de los chicos, Rosana, ¿sería volver al 2020 a esta forma virtual de la misma manera o habría una modificación? Todo esto de igual, de todas maneras, evaluando y todo esto va a ser en función, pero sí, por un primer momento se están aplicando para volver a trabajar sí, en el caso que fuese necesario, en la virtualidad, pero solo por periodos y por tiempos, ¿sí? Por eso digo que es muy importante la articulación con el Ministerio de Salud,
con el comité COVID y que sí. permanentemente nos vayan indicando para ir en concordancia con las medidas que ellos vayan sugiriendo trabajar. ¿Sí? Nosotros en las escuelas seguimos igual, de igual modo, trabajando y profundizando sobre los protocolos que en las escuelas se cumplen. Entonces hay que reforzar una serie de medidas que ayuden desde lo social y desde la responsabilidad social al cuidado de todos. Claro, exactamente. Y esto evidentemente se podría realizar en algunos departamentos, en algunas escuelas, no necesariamente se tenga que realizar en toda la provincia si se llega a dar esta presencialidad administrada. Exactamente, la idea es justamente el análisis y el diagnóstico que se hace. Nosotros tenemos la plataforma Cuidar Escuela, en donde permanentemente se están registrando los casos que las escuelas nos están manifestando, entonces tenemos un registro. La referente de salud en el ministerio tiene estos datos que nos permiten hacer un mapeo y un diagnóstico de la situación por departamento, por zonas y por escuela. Bien. Entonces, es en el caso que se hubiese que reducir la presencialidad por el aumento de los casos y las sugerencias que se hagan, como le digo, desde este trabajo conjunto, se va a analizar puntualmente la escuela o la localidad en la que se requiere reducir la presencialidad a estos grupos. Claro, y Rosana, para esto evidentemente, para mantener este control en cuanto a lo que se dan los contagios dentro de la escuela, es importante la vacunación para el personal docente, que ya está casi en su totalidad completa. Sí, exactamente, ya están los últimos grupos, digamos, en el orden que se realizó desde el Ministerio de Nación y que desde el Ministerio de Salud de acá de la provincia se está organizando los cronogramas, están en la etapa de vacunación de los docentes de secundaria y del superior. ¿Cuántos estarían faltando? En realidad ya quedan muy pocos porque en esta semana ya estarían finalizando y para renovar los nuevos calendarios en función de lo que Salud determine. Claro. Se conoció que van a llegar estas vacunas, esta segunda dosis de la vacuna Sinopharm, de la vacuna china, y fueron los docentes los primeros en recibir esta vacuna. O sea que seguramente podrían ellos ser los destinatarios de esta segunda dosis, teniendo en cuenta el tiempo que se ha destinado por parte de la aplicación de la primera y la segunda dosis. Claro, eso nos informará seguramente el Ministerio de Salud, que son ellos los que van organizando estos cronogramas. En la aplicación de la primera dosis ya se han vacunado los docentes de inicial, de especial, de primaria, ahora están secundaria y finalizando con nivel superior y ahí estarían todos los docentes del sistema educativo. Bien. Rosana, la cambio un poco de tema y seguimos en el ámbito de educación, obviamente, pero en este caso nos metemos en la titularización, algo que se ha venido trabajando mucho por parte del Ministerio de Educación, también con los gremios. Los requisitos que se está pidiendo que una cartilla psicofísica. Sí, está como uno de los requisitos que se trabajó, que está en el decreto, el decreto 197, y posteriormente también en la resolución, en la reglamentación, se piden todos esos requisitos. Esto fue acordado, como usted dijo muy bien, en los acuerdos previos que se trabajaron con los gremios. Sí. Y incluye, digamos, los requisitos del examen psicofísico. Bien, ¿y dónde pueden acceder justamente a estos exámenes? Porque desde el Ministerio de Salud solamente se estaban entregando a personas que van a veladero, no así al personal docente. Esto es, sí, se está trabajando desde la responsable, que es asesora del Ministerio de Educación, que está coordinando, digamos, todo y articulando con las distintas instancias para que se pueda realizar en el organismo que funciona en EMICAR, por ejemplo, EMICAR. Que ella ya eso está claro para que se pueda realizar, pero eso está en tratativas, pero es la posibilidad para brindarle a los docentes, como así también en todas esas instituciones privadas de salud que están habilitadas por el Ministerio de Salud, donde realizan también este examen. Bien, o sea que hoy la persona que se quiera titularizar, que esté en estas condiciones, tiene que esperar hasta que finalmente se termine de definir si va a ser allí en el MICAR y en todos estos lugares, o ya puede empezar con los trámites. Estos son en estos días, así que posiblemente mañana o el lunes ya tengamos esa definición. Bien. Nosotros vamos a dar comienzo a partir de la semana para aquellas personas que de manera particular ya han hecho estas gestiones, porque muchos docentes, como ya saben conocimiento, ya han estado digamos, reuniendo todos los requisitos, declaraciones juradas, conceptos, hojas de servicio, bueno, todos los requisitos que se pide para el inicio de la carpeta de titularización.
Y a partir de la semana que viene van a poder solicitar los turnos a través de la página del Ministerio de Educación para asistir justamente de manera ordenada en el horario y en el turno con la carpeta completa con todos los requisitos. Bien, o sea, por las direcciones de áreas que corresponden. Claro, entonces le decimos a los docentes que nos están escuchando, atentos a la semana que viene a cuando se empiece a dar estos turnos. Exactamente, porque van a poder solicitarlos cada uno de acuerdo a su realidad, para poder, ellos mismos van a poder organizar cada uno en función de los requisitos que ya tengan o los que les falten. Se pide la legalización del título, son una serie de requisitos que llevan un tiempo, pero permiten la organización. Estos turnos van a estar durante todo el mes de mayo y lo van a poder solicitar de acuerdo a la dirección de área donde tienen horas o cargos a titularizar. Esto es secundaria orientada, secundaria técnica, secundaria de adultos y superior. Bien, ¿cuántos son los docentes que van a ser titularizados bajo este régimen? Aproximadamente 5.000 docentes de la provincia. Bien, es un número importante. Sí, son muchos. Cada una de las direcciones de área ya tienen los listados que van a solicitar a las escuelas. Los directivos han brindado de cuáles son aquellos docentes que han solicitado o que están en condiciones para titularizar. Bien. Rosana, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable con estas declaraciones que nos ha estado brindando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bien, pasaba entonces la Secretaria de Educación dando temas importantes. Primero, que San Juan ya ha definido cómo se aplicaría esta presencialidad administrada en caso de ser necesario, y tiene que ver con priorizar los